Cuando la paz se convierte en moneda de cambio para ocultar y disfrazar, viene un dilema más grande: sangre por ideal. ¿Qué tanto sucumbe no la razón, sino la voluntad del ser humano ante los caudales del dinero? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la Tierra Santa, de Israel y los países árabes que le dicen adiós a los palestinos. Una de las claves pueden ser esa vida y rascacielos de lujo, ahí que vio, y esos F-35 volando que vio usted ahí. Hablamos más que de turismo, de poder militar, pero con un tinte diferente: la paz. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde una de las zonas clave del mundo, detrás de la razón. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaja en secreto a Arabia Saudí. Tanto medios de Israel como de Estados Unidos confirman la visita de 5 horas. Según lo revelado, mantuvo una reunión secreta con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, donde también estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En reacción, Netanyahu se mostró prudente, ni confirmó y ni desmintió. אני רק יכול להגיד לכם שאני באמת לאורך שנותיי כראש ממשלה אני לא חסכתי שום מאמץ כדי לחזק את מדינת ישראל וכדי להרחיב את מעגל השלום ובעזרת השם אנחנו מצליחים לעשות זאת עם שכנותינו, עם האמירויות, עם בחריין, עם סודן ואני מקווה גם שהמעגל הזה תמיד ילך ויתרחב. El primer ministro israelí acepta la invitación para visitar Bahrein, que se la ha enviado el príncipe heredero de ese país árabe. Una semana antes, el canciller bahreiní visitó los territorios ocupados por el régimen de Israel. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, denuncia que la normalización y la paz con Israel, llevada a cabo bajo presión de Estados Unidos, constituye un insulto a los palestinos y una traición a la causa palestina. Advierte a su vez que Israel tiene objetivos más allá del establecimiento de relaciones. Netanyahu viajó desde los territorios palestinos ocupados a Arabia Saudí con el fin de aprovechar las actuales circunstancias políticas en Estados Unidos. No hay que ignorar el tema de la normalización de relaciones con Israel, y es que el régimen ocupante está mirando más allá de establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí e intenta abrir la puerta a cooperaciones militares y de seguridad con los países árabes. En los últimos meses, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán han normalizado de manera oficial relaciones con Israel. Según fuentes regionales, países como Arabia Saudí, Omán, Qatar y Libia podrían ser los siguientes. Los cancilleres emiratí y bahreiní, bajo el auspicio de Donald Trump, sellan acuerdos de normalización con el premier israelí. Todos cooperan en el desarrollo científico, tecnológico e incluso habrá cooperación entre sus agencias de inteligencia y espionaje. No solo eso, se podría abrir el comercio de armas entre la industria israelí y los países árabes. Y Estados Unidos ya comenzó. Le venderá decenas de aviones F-35 por más de 10.000 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos. Además, abrirán embajadas, consulados, comercio, turismo e intercambio cultural. Hace unos días, realizaron la conferencia Israel-Dubái, donde participaron cientos de árabes e israelíes para enaltecer la cultura árabe. En la misma línea, se inauguraron este jueves los vuelos directos entre Dubái y Tel Aviv. Desde mediados de diciembre, estarán programados más de 60 vuelos semanales en la nueva ruta en cada dirección.